Permiso del presidente de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas, compañeros todos. Simplemente, primero, felicitar el punto de acuerdo que acabamos de aprobar por unanimidad de los presentes. Y segundo, la semana pasada tuve la oportunidad de atender a los ejidatarios y algunos propietarios de los ejidos de Bacalar y de Otompe Blanco. Estuvo ahí presente la compañera diputada Laura, diputado Emiliano, precisamente también estuvo un momento ahí con nosotros. También estuvo el diputado Padilla, si no me equivoco. Y creo que fue muy puntual ahorita lo que mi compañera Santi Montemayor aclara, porque nos pidieron una reunión precisamente con la comisión respectiva, que tú presides, precisamente para dialogar y platicar sobre estos exhortos y estos puntos de acuerdo que se están tratando, ¿no? Creo que sí hubo confusión, se platicó de manera muy cordial y amena con todos ellos, y están abiertos obviamente a platicar y a dialogar sobre lo que tú decías. Simplemente ellos obviamente quieren preservar el ecosistema, eso no tiene la menor duda. De hecho, hacen acciones para preservar el ecosistema. Y por otro lado, pues obviamente buscan el desarrollo, que como todos sabemos, de la parte sur del estado. Y que lo platicamos, el gobernador en su plan estatal, pues también tiene la visión de desarrollar el potencial de la zona sur. Y obviamente incluye a Bacalar. Hoy Bacalar está en el ojo nacional y en el ojo del mundo. Lo que les preocupaba y que nos preocupó, que habría que investigar, es que al parecer hubo un acuerdo en el Congreso de la Unión, donde se subió en ese acuerdo a Bacalar como una posible área natural protegida. Desconocemos nosotros ese acuerdo, es algo que quedamos pendientes de analizar por parte del Congreso, y de ser así, pues como Congreso podríamos mandar un exhorto al Congreso de la Unión para analizar si se está llevando este acuerdo a la Cámara, ¿no? Pero creo que llega en buen tiempo el que hagas este comentario, diputada Sandy, porque habíamos propuesto esta semana tener esta reunión con ellos, pero debido al Parlamento Juvenil que vamos a tener, se va a posponer, ¿no? Entonces, simplemente aclarar que ya hubo una reunión con ellos aquí en la sala de comisiones, y de alguna manera obviamente no fue una reunión de la comisión como tal, pero sí manifestaron que querían platicar con la bancada del Partido Verde sobre este punto de acuerdo que se había llevado en aquella ocasión, ¿no? Simplemente aclararlo, comentar y felicitarles, porque creo que todos estamos coincidiendo en que buscamos lo mejor por este